Pero no empiecen a levantarla hasta que no levanten la de Colombia. Los Boy Scouts o escultismo es un movimiento educativo para jóvenes que está presente en 165 países y territorios, con 30 millones aproximadamente de miembros en todo el mundo, agrupados en distintas organizaciones. Esta actividad nace como una manera de combatir la delincuencia en la Inglaterra de principios del siglo XX, buscando el desarrollo físico, espiritual y mental de los jóvenes para que puedan llegar a ser buenos ciudadanos. El movimiento Scout pone énfasis en las actividades lúdicas con objetivos educativos, en las actividades al aire libre y en el servicio comunitario, estas últimas con el objeto de formar el carácter y enseñar de forma práctica valores humanos, al contrario de la formación académica teórica. Si de pronto uno mire una parte muy alta, uno puede hacer este nudo, lo resiste uno muy bien y pues uno después lo puede desarmar así de fácil. O sea, uno puede recuperar la cuerda muy fácil. Allá, valle slinker, que es para iniciar nudos, corredizo, que es para ascender, y nudo de guías, que es para ascender. Okay. ¿Cómo se llama y para qué sirve? Es botascota. Uso unir dos cuerdas de diferente grosor. Este es el... Sí, el bombero. Sí, es de ascenso. Cuadrado. De adorno y rescate. Va a decir su nombre, el número del grupo, por qué está en el escultismo. Entonces, por ejemplo, arranco yo y digo, bueno, mi nombre es Giovanni Aguirre, yo soy dirigente del grupo Scout Orion 840, yo estoy en el escultismo desde los 8 años y esto me encanta, esta vida me fascina porque simplemente amo la naturaleza, amo los animales y amo los principios y los valores que manejan en el escultismo. Me siento gratamente sorprendido y además maravillado de tenerlos aquí. Mi nombre es Felipe, llevo 4 años, sí, 4 años. Soy del 840, estoy aquí porque me gusta esto, es como no sé, algo distinto a lo común y pues muy bacano. Mi nombre es Cristian Camilo Buitrago, yo estoy en esto como hace 2 años y medio. Me gusta por lo que es prácticamente mi segunda familia. Con esto comparto mucho y salgo de la rutina. Mi nombre es Erika Rojas. Llevo 3 años en el escultismo. Me gusta estar aquí pues porque lo amo. Pues en sí hago lo posible por venir todos los sábados y cumplir mi promesa Scout y mi ley. Mi nombre es Kevin Andrés Bedoya, soy del 840 y porque estoy aquí pues porque me gusta regirme por las leyes que tiene el escultismo, me gusta servir a las personas y la naturaleza. Hay más de 40 millones de scouts, jóvenes y adultos, mujeres y hombres, en más de 200 países y territorios. Más de 500 millones de personas han sido scouts, incluyendo prominentes personas en todas las áreas. Todo comenzó con 20 jóvenes y un campamento experimental en 1907. Se llevó a cabo durante los primeros 9 días de agosto de 1907 en la isla Brownsea, en Inglaterra. El campamento fue un gran éxito y le probó a su organizador y fundador de este movimiento, Robin,
Baden-Powell que su entrenamiento y método eran atractivos para los jóvenes y que eran eficaces. Cada uno va a tener este octavo de cartulina donde va a representar, de acuerdo a ese sentimiento de alegría, un dibujo. Puede ser de un objeto que ustedes tengan o de una imagen o de algo que les acuerde algo y que les haya representado mucha alegría. Y al otro lado va a ser un dibujo de una recordación de algo que les haya, producido mucha tristeza. Entonces, ustedes van a relatar o van a leer ese sentimiento real de su vida y nos van a indicar también ese dibujo por qué les representa la alegría o esa tristeza. La bicicleta que te da satisfacción, sí. Y en el sentimiento negativo. Marco total. ¿Y qué hiciste en el negativo? Y en el negativo hice yo, personas alejadas y un reloj. Tú, personas alejadas y un reloj. Sí, sí, el tiempo y las personas que te pueda alejar a través del tiempo. Las personas que, que se pueden ir. Que se pueden ir. Un momento que más me ha llenado fue el día que me dieron la pañoleta, porque fue como algo que yo lo esperaba desde hace mucho tiempo y pues no me lo habían dado, no sé por qué, pero no me lo habían dado y pues el día que me lo dieron pues no me lo esperaba y pues me llenó mucho. El sentimiento negativo, el odio, algo que ha transcurrido por mí desde que tengo espacio de capacidad de conocimiento. Porque toda mi vida por sí comenzó de verdad cuando mi madre se separó de mi padre. Desde ahí, en ese momento, mi padre era una persona muy vieja. Mejor dicho, me hizo mucho daño a mi mamá y a mí, y pues desde ese día cargo con mucho odio hacia él. Y el sentimiento bueno es el cariño. Ese lo vivo día a día por las noches, cada vez que llega mi madre del trabajo. Ella siempre me saluda como mi niño, mi bebé. El sentimiento bueno, que es la euforia, lo represento como... Voy a contarle la historia más bien. Hace unos 4 o 5 años diría, a mi mamá le dijeron que tenía cáncer de mama. Y gracias por todo, porque a pesar de lo que ella tiene, la enfermedad que tiene, ha estado ahí conmigo siempre. La Asociación Scout de Colombia se llamó anteriormente Exploradores Colombianos y Boy Scout de Colombia. Fue fundada en Bogotá el 22 de junio de 1913. Fue reconocida por la Oficina Internacional de los Boy Scouts, hoy Organización Mundial del Movimiento Scout, en marzo de 1933. ¿Que al 840 le gusta mover la colita? ¡Sí! ¿Que la mueva una vez? ¡Va! ¡Que la mueva 10 veces! ¡Va, va, 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 va,